El cambio, más que una palabra, es una actitud, una nueva actitud, un nuevo comportamiento, una nueva forma de ver y hacer las cosas. En la cuenca del Lurín, a 2 horas y media de Lima y a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, la población rural está generando un cambio, el cambio de controlar el agua para controlar el mercado. En economía esto se llama uso eficiente de los recursos. Como en toda zona altoandina, aquí se vive principalmente de la agricultura y la ganadería, de manera que para colocar sus productos en Lima y obtener mejores ingresos, los pobladores debieron introducir cambios. El primero de ellos fue obtener más agua para trabajar el campo. Agua en las alturas existe y en ocasiones en abundancia. Lo que faltaba era almacenarla. Para resolver este problema, los comuneros recurrieron a técnicas ancestrales como la siembra del agua, llamada amunas, pero también a técnicas modernas como la construcción de una red de reservorios de mediana capacidad en las alturas andinas. En conjunto, estas obras, hechas a pulso por las comunidades campesinas, lograron almacenar casi 1 millón de metros cúbicos de agua de lluvia. Estas aguas son justamente el recojo de agua en la época de lluvia. Podemos nosotros ver el espejo de agua. Hemos introducido también el río tecnificado, como es el río por goteo. Esto nos permite utilizar el agua en forma mucho más eficiente. Asimismo, también incrementar sus productos tanto en calidad y en cantidad. Con el agua almacenada, vino enseguida el segundo cambio, el cambio de mentalidad para modificar su forma tradicional de irrigar los campos. Ya no por inundación, sino a través de riego tecnificado. El tercer cambio fue aún más sorprendente. Con la ayuda de ingenieros agrónomos, se introdujeron cambios notables en las formas tradicionales de cultivo. Se adoptaron nuevas técnicas a lo largo de todo el proceso agrícola, desde el mejoramiento de las semillas hasta el sembrado, la poda y la cosecha. Todo con la finalidad de aumentar la productividad del campo. Así llegamos a la experiencia exitosa del aguaymanto y la arveja, variedad rondo americana. Gracias al apoyo técnico del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, se han incorporado nuevas técnicas en el manejo del cultivo. Técnicas sencillas como la poda temprana, crecimiento a través de guías, riego tecnificado y manejo integral orgánico, unido al riego por goteo que ha mejorado notablemente su producción. Así, una hectárea de aguaymanto puede rendir de 8 a 12 toneladas de fruta que pueden venderse en el mercado local a 2 soles 50 el kilo, generando una ganancia neta entre 6.400 a 9.600 soles por hectárea, con una rentabilidad del 47.15%. Gracias a estas innovaciones agrícolas, el aguaymanto de Lurín es hoy una fruta apreciada en tamaño, aroma y color, que después de su primer brote puede producir cosechas quincenales por 18 meses antes de renovar la planta. Normalmente el mercado se inunda de arveja entre enero y junio, luego de la cosecha posterior al periodo de lluvias. Pero entre julio y diciembre, este producto escasea, aumentando de precio. Los agricultores de Lurín han aprendido a leer este dato del mercado y en consecuencia a planificar el sembrío de la arveja usando el agua cosechada y el riego por goteo. El almacenamiento de agua y su uso racional les permite calcular la cosecha para el mes de diciembre, cuando pueden multiplicar sus ingresos por 4. Este es un ejemplo claro de quien controla el agua, controla el mercado. Aquí hemos aprendido a cultivar las arvejas en la época de estiaje y sobre todo en la época de escasez de mercado, utilizando el sistema de riego por goteo, en la cual nos ha permitido mejorar nuestra producción y por lo tanto tener mejor calidad. Este es el otro factor de cambio en la población de Lurín. La producción comercial de arveja ha motivado la creación de una red empresarial con 40 productores asociados en los distritos de San Damián y Tupicocha para asumir juntos volúmenes adecuados que los supermercados requieren. La producción de aguaymanto está interesando también a 50 familias de escasos recursos para crear otra red empresarial en 3 distritos de la cuenca. Adicionalmente, con financiamiento propio, el Centro Global está apoyando la creación de un fondo revolvente de semillas, que, administrado por la Red Empresarial de Leguminosas, se responsabilice de la recuperación de crédito, más una tasa de interés de mercado. La ganancia que se logre se invierte nuevamente en semillas de la mejor calidad.
Así, el ciclo natural del agua almacenada en las zonas altoandinas y su uso eficiente en el campo se ha unido al curso racional del mercado que demanda más y mejores productos, logrando que las poblaciones rurales obtengan mejores precios y mayores ganancias. Esta es una señal positiva para entender que la superación de la pobreza implica no solo ayuda material, sino fundamentalmente requiere de un cambio. Un cambio para dotar a la gente de instrumentos que le permitan alcanzar el progreso económico y social, con desarrollo de capacidades humanas e inversión productiva. En resumen, un cambio cultural y de actitud, para pensar y hacer las cosas de manera diferente.